recursos de parte del partido hacia la campaña de Gustavo Madero, categóricamente digo que es falso. Tan es así que incluso las quejas que se han presentado en la Comisión Nacional de Elecciones, pues prácticamente no ha prosperado ninguna, porque solamente es un tema mediático, es un tema de confusión, de distracción, y lo que va a prevalecer este 18 de mayo es el voto libre de cada uno de los que estamos militando en este partido. Hola, Hernán, ¿qué le respondo? Mencionando en más de alguna ocasión que prácticamente el contendiente de Gustavo Madero se llama la confusión, la desinformación, las verdades a medias. Si se habla, por ejemplo, de utilizar los comités directivos municipales, pues es la casa de los panistas. Digo, si no se habla dentro de las instalaciones del PAN de una elección al presidente nacional de nuestro partido, pues digo, difícilmente vamos a hablar de la democracia.